una nueva emergencia se presentó por cuenta de un incendio estructural en zona rural del municipio Las llamas se extendieron por el inmueble que fue destruido por completo el hecho ocurrió en la Vereda Pringamosal Los pobladores ante la emergencia se comunicaron con el cuerpo de bomberos bueno, el martes eh, se presenta a la una y40 un llamado de la comunidad de Pringamosal. Eh, reportando un incendio estructural. Se hace el despacho de la máquina extintora con cuatro unidades al lugar. Al llegar al sitio se evidencia eh, un incendio estructural ya declarado. Al parecer fue por una mala, una mala manipulación de un cilindro de gas. Eh, la estructura... Tiene pérdida total, ya que eh, estaba fabricada en, en madera y rápidamente se consumió. En la casa habitaba un señor adulto mayor de 62 años, el cual vivía solo. Eh, tiene pérdidas de todos sus enseres, queda con casi lo que tenía encima. Otros reportes de la comunidad también se hicieron desde otros sectores del municipio esta vez para solicitar la presencia de la institución ante algunos incidentes de tránsito que se presentaron en varias vías. En el municipio en la última semana se ha eh, evidenciado el aumento de los eh, accidentes de tránsito. Eh, se han atendido varios en la vía hacia Betulia, en la vía hacia la Encarnación y en el casco urbano. Las lesiones que han sufrido... Estos motociclistas eh, han sido unas de consideración, otras leves. Eh, hacemos el llamado a estos motociclistas a, a tener más prudencia en la vía. Todas estas emergencias se pudieron haber evitado, por ello se hace un llamado de atención a los pobladores, especialmente a los motociclistas, que son los que en mayor medida se ven inmersos en situaciones de riesgo.